Buenas tardes a todos y a ti también, Paco González. Buenas, Manolo. Hola a todos. Hoy nos espera un gran partido, señores y señores, entre todo un Real Madrid y un equipo, el Málaga, con veteranía suficiente como para no acobardarse ante la potencia del rival, Paco. Yo no te voy a decir lo que he puesto en la quiniela porque siempre pasa lo contrario, pero seguro que es un partido de alta tensión. Siempre te lo digo, Paco, la prueba del algodón no engaña. Esta alineación canta claramente que van a jugar el contraataque. Y raro sería que hubieran apostado por otra cosa, ¿eh? Porque les funciona y lo hacen bien. Este equipo, Paco, se distingue por tenerla, por tocar y por tocar, por no tener prisa, por jugar, por marearte. Siempre habrá quien discuta este estilo de juego, pero no hay duda de que da resultado. Y si se hace bien, hay que reconocer que da gusto verlo. Comienza el partido. Chori Castro intercepta el pase. Cada vez más cerca de la... Avanza metros y se acerca a la portería. Se la va a jugar. El balón impacta en la madera. Es que el travesaño también juega, Manolo. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Modric. Adrián González. Marcelo. Bale. Modric. Toni Kroos. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Corta la jugada con una buena intervención. Benzema, prueba suerte. Uy, 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 qué difícil era y qué bien la ha parado. Eso, señores, es córner. Saque de esquina ejecutado por Kroos. El conjunto de fuera llega a este partido como máximo goleador del campeonato. Y eso a Paco le hace muy peligroso. Los delanteros, Manolo, están que se salen. Y el equipo está creando fútbol, así que seguro que hoy volvemos a disfrutar con ello. Adrián González. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Marcelo. Bale. Casemiro. Benzema. Messi Benzema. ¡Gol! Bale. El colegiado pita córner. El bananero Benzema señala el punto de penalti.
eso están los penaltis, para meterlo. Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Vemos la alegría del entrenador del Madrid, que está muy contento por ese gol que acaba de ponerles por delante. El Real Madrid no deja lugar a la sorpresa y se está imponiendo en este partido. Cristiano con el cuero. Casemiro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. La jugada lleva peligro. Han cortado. Kroos. Modric. Marcelo. Ojo al bicho. Lo tiene Cristiano. Va a ver si ve a compañeros. Kroos. Le devuelve el pase. Cristiano Ronaldo. Recio. Ahí está creando peligro. Qué expeditivo. Recupera el esférico. Casemiro. Madre. En este tramo del partido, la verdad es que da pena verlos jugar. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Cristian. Atención que chuta a Cristiano. Hay córner y si marcan ahora pueden ponerse dos tantos arriba. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Adrián González. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra en zona de peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. Hay falta y se lanzará el libre directo. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. ¡Chuta! El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. El saque de chuta y... ¡Penalti! Era bastante claro.
ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Ha salido de esta con buena nota. No todos los penaltis acaban en gol. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Toni Kroos. Benzema. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Dispondrán todavía de 4 minutos más para marcar. Venga, que todavía les da tiempo. 4 minutazos. Estaba claro que iba a añadir bastante tiempo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Penalti, no hay duda. Está claro que era penalti, pero el jugador, yo creo, Paco, que ha tenido bastante suerte, ¿eh? Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. Metió la pierna y parece que hubo contacto, Paco. Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado. Midió mal con esa entrada y le da al jugador. Para eso están los penaltis, para meterlo. Bien, ha marcado con seguridad. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Qué mal sienta encajar un gol, Manolo. Y si no, que se lo pregunten al Mister Blanco, que no puede ocultar su enfado. El electrónico indica que el Madrid va palmando. Modric. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2-1. Tras la primera parte salta la sorpresa y el equipo visitante va perdiendo momentáneamente. Yo los veía superiores antes de empezar, pero si te digo la verdad, creo que me he equivocado. No les está saliendo bien la cosa a los de fuera, Manolo, la verdad, pero ya sabemos que tienen mucha pólvora arriba y aún están a tiempo para darle la vuelta al partido en la segunda mitad. Intercepta el pase. Cada vez más cerca de la... Avanza metros y se acerca a la portería. Se la va a jugar. Cristiano, atención, que chuta Cristiano. El saque de esquina, chuta ahí. Va a comenzar la segunda parte, recuerden, los merengues hacen jugar el balón. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Benzema las clava desde ahí. Gol de Messi Benzema. Menuda caraja mental que tiene este equipo, Paco. Se habían puesto por delante al fin y ahora otra vez. Todo como al principio. Estos despistes son difíciles de entender, la verdad. Su propio gol parece haberles sacado del partido.
Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Adrián. Podría haber una buena ocasión. La acción del defensa evita problemas al portero. Cristiano Ronaldo. Atención que el pase es robado. Bale con el balón. Bale. Qué bien se la devuelve. Marcelo con el balón. Gareth Bale. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Cristiano, el bicho. Ronaldo. Gol, 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 gol. Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Tan claro como que ya está por delante en el marcador. Gol en propia meta, le dio y fue por dentro. Sí, Manolo, mala leche. Igual que fue para adentro, podía haberse ido al córner. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Vemos la alegría del entrenador del Madrid, que está muy contento por ese gol que acaba de ponerles por delante. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Correcto, Antonio Ruiz. Si quieres cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono. Tras ese gol del Madrid, que está por delante, se reanuda el partido. Se la devuelve. Entra en zona peligrosa. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. Ha querido adjudicarse la falta, pero le ha salido el tiro por la culata. Un lanzamiento espantoso, pero hay que atreverse a probar y yo eso sí lo aplaudo. Cuando uno ha cumplido con su trabajo como este futbolista, es bueno reconocérselo y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado. Ha vuelto a demostrar que cuando rinde a este nivel, muy pocos le pueden hacer sombra, Manolo. Modric. Lucas Vázquez. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Soberbio al cruce. Intercepta el pase. El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. No consigue apoderarse de la pelota. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. El balón se va por la línea de banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Bale. Otra conexión perfecta. Cristiano Ronaldo, el bicho. Madre.
El esférico lo controla Cristiano. Peligro, peligro. Centro directo al área. Aleja el peligro de su portería. A ver, este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Bien ahí, a pie de campo, Antonio, al lado de la noticia. Pone el balón dentro del área. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Madre! Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Marcos Llorente. Gareth Bale. ¡Qué peligro tienen! ¡Lucas Vázquez! Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Un córner de Sergio Ramos. Madre mía, Manolo, con qué pasión está viviendo el entrenador el partido. Keco, Adrián, Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Recio, yo cuento 8 minutos más de partido, González. Qué bien buscó el hueco. Atentos, que ese pase ha roto la defensa. Veo mucha agitación en el área. Los jugadores son conscientes de la importancia de este saque de esquina. Parece que se prepara un cambio en la banda. Parece que el técnico del Málaga va a realizar alguna sustitución. Perfecto, hermano, a pie de campo. Corner bien sacado. Intenta despejar, pero chuta. Claro que sí. Marcos Llorente. El bicho tiene el balón. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Nada hacía pensar que íbamos a vivir un choque tan disputado como este. Tú seguro que habías apostado. Aquí va a haber goleada, Paco. ¿Cómo me conoces, Manolo? Yo pensaba que esto iba a resolverse rapidito, pero ya ves, sorpresas que se lleva uno. Marcos Llorente. Cristiano Ronaldo. El árbitro, me parece, Ruiz Cañade, 4. Sí, esto se va a alargar demasiado, Manolo. Nos tienen botando en el asiento. Todavía les queda tiempo para empatar o incluso, ¿por qué no?, para ganar. El balón queda suelto. Cristiano Ronaldo. Modric. Cristiano con el cuero. Con estos 3 pitidos, el árbitro da por concluido el encuentro. Bueno, Paco, pues termina. Fenomenal encuentro. Lo siento mucho por los derrotados. Es un equipo teóricamente inferior que se ha dejado la piel y que le ha puesto las cosas tremendamente difíciles a los favoritos. Les ha faltado ese puntito de suerte que siempre viene tan bien. Pero pueden estar orgullosos de lo que han demostrado sobre el campo.
Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Benzema las clava desde ahí. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Cristiano. El bicho. Ronaldo. Qué bien buscó el hueco. Atentos que se pase, ha roto la defensa.